Bueno, vayan conectándose. No sé si se ve, si no se ve. No sé si estoy, si no estoy. Si hay alguien, por favor, que me diga que me diga que se ve. Quiero hablarles hoy. Hoy quisiera hablarles. Es que no sé si por el horario no hay nadie. Yo al menos no veo a nadie por aquí. Vamos a ver si alguien se conecta. Por favor, que me diga que está conectado. Y así les digo cuál es la bomba informativa que traigo, de qué es lo que quiero hablar. Así, ah, mira, ya está, ya hay alguien por aquí, ya está Darcy. Darcy, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Ah, mira, ya también está Andrea. Ah, bueno, vale, perfecto. Bueno, pues mire, les voy a comentar. He querido, y esto lo estoy haciendo desde mi casa, que no suelo hacerlo, yo he querido, después de ver que Lucio ha hecho una publicación donde pone el vídeo donde, a ver, vamos a empezar, vamos a ir por partes. Nosotros tenemos un pequeño grupo de trabajo y en ese pequeño grupo de trabajo Lucio puso el vídeo de la agresión de Malafé. Bueno, pues ese vídeo se ha trabajado informáticamente y se ha podido ver efectivamente que el agresor es el cónsul. El cónsul, que es esta persona que yo tengo por aquí, y de esto es de lo que les quiero hablar. La bomba va a salir ahora. Le quiero hablar de esta persona. Aquí está la cónsul, esta es la cónsul de Santiago de Compostela, y este es el cónsul de Madrid, uno de los cónsules de Madrid. Bueno, pues yo le quiero hablar de estas dos personas, ¿vale? De estas dos personas le quiero hablar. Él se llama Ulises Enrique Oliva Suárez. Yo les quiero hablar de esta persona. Perfecto, si se oye bien, es fundamental. Bueno, pues miren, voy a empezar por lo siguiente. Ya se ha podido ver en la publicación de Lucio, en la publicación que acaba de hacer Lucio ahora hace nada, donde él ha sido el agresor o uno de los agresores, es decir, sin dudas. Siempre hemos dicho que Cuba exporta la represión, eso lo sabemos todos, con lo cual no es nada nuevo. Yo hice el Camino de Santiago, deben recordarlo que lo hice con Lucio, única y exclusivamente con Lucio, a última hora. Y esto quiero que quede bien claro. Yo no conocía a nadie en Santiago de Compostela. La única persona que vino a vernos fue una amiga de Salamanca. Todos los demás que acudieron allí, no conocía, mira, exactamente, una chica que se llama Débora, así mismo, fue la única persona que estuvo allí y que no vino convocado por esta chica de la que le voy a decir que se llama Vania y que es de nacionalidad angolana. Esta chica que me acompañó el día que fui atacada por la cónsul es una persona a la que yo no conocía, a la que yo sigo sin conocer, la vi. Un día me dio entera disponibilidad para acompañarme. Yo estaba sola allí porque mi amigo Lucio tenía que marcharse a su consulta, en este caso en Madrid. Y bueno, pues entonces yo le acepté a esta chica que me acompañara hasta, yo de hecho le había dicho que me acompañara hasta la iglesia, que es lo único que yo conocía. Bueno, pues esta chica me dijo que había un busto de Martí y allí en el busto de Martí ocurrió todo lo que todos sabemos, que fue el ataque de la cónsul y toda esa serie de cosas. Hasta ese momento yo no sabía que esta chica que se llama Vania, que es angolana, había trabajado, había estado prestando servicios al consulado cubano. De hecho, hay muchísimas fotos de ellas con la cónsul porque había estado prestando como algo cultural, que exactamente tampoco le he prestado muchísima atención. Bueno, siempre he dicho que Cuba exporta la represión. Aquel día, después del ataque de la cónsul, se presentó una denuncia, que es esta, la primera denuncia que se presentó. Aquí está. Esta denuncia que se presentó había que ampliarla porque la cónsul rompió mi teléfono y entonces había que ampliarla y lo que se hizo fue llevar la caja de mi teléfono con el número mail, con todo, con el número mail, perdón, con todo para, ¿ves? Con estos números de aquí, para que identificasen que el teléfono era mío, la marca, bueno, pues toda esa serie de cosas. Todo eso se hizo, todo eso se hizo, que está aquí, ¿ok? Yo lógicamente aporté toda la información que yo tenía, porque nosotros nos sentimos perseguidos en el Camino de Santiago.
Nosotros, tanto Lucio como yo, nos sentimos perseguidos en el camino de Santiago. Y aquí es por eso que ahora entra este cónsul que quería hablar de él. Bueno, pues resulta que el día que nosotros llegamos a Santiago de Compostela, que fue el día 25 de julio, que es el día grande de Santiago, el día de Santiago Apóstol, yo sentí que alguien me abordó, alguien vino hacia mí con un teléfono que me lo puso en la cara. Veníamos Lucio y yo contentísimos porque habíamos conseguido los certificados para Cuba, para el pueblo de Cuba que quiere un cambio y para los presos políticos. Entonces veníamos contentos por la calle estaba repleta de personas porque es un día grande en Santiago de Compostela. Bueno, pues nosotros cogimos, veníamos mirando nuestros certificados, veníamos muy felices y alguien me abordó y me puso el teléfono en la cara. Yo ese vídeo lo guardé siempre, nunca salió de mi teléfono porque no le di más importancia, pero sí que es cierto que como me sentí acosada, aquí les voy ahora cuando yo termine esta pequeñita directa, yo les voy a poner por aquí, les voy a poner una fotografía de esta ampliación de la denuncia donde se ve todo lo que digo al respecto. Bueno, pero no viene al caso. Visto que ya hemos identificado al cónsul de Cuba en la agresión de la sala Galileo Galilei en el concierto de Mala Fe, lo que voy a hacer ahora es que les voy a publicar ese vídeo de esa persona que nos estuvo acosando el día 25 de julio en Santiago de Compostela, porque precisamente es el mismo cónsul Ulises Enrique Oliva García. No, Oliva Suárez, perdón, García no, Oliva Suárez. Entonces, queda clarísimo que Cuba exporta la represión. Tiene que quedar clarísimo, clarísimo, que yo no tengo absolutamente nada que ver con nadie de Santiago de Compostela, que no sean dos amigos que hice allí. Yo hice única y exclusivamente un camino con un amigo por la libertad de Cuba. Si luego apareció alguien de nacionalidad angolana que se llama Vania y se adjuntó, se pegó a esto y de hecho dijo que era la más luchadora por Cuba, ese no es mi problema. Yo no respondo, yo con esa persona no hablo ni me importa. Porque precisamente yo sentí que lo que me había pasado es que me habían hecho una emboscada. No sé si saben que los vídeos que puse posteriormente, cuando ocurrió lo de la cónsul, que es esta que está aquí, para que se recuerden bien, que es esta que está aquí. Yo no sé si recuerdan que luego se puso esta que está aquí, que se llama Yaima, que por cierto, la mandaron para Cuba definitivamente. Pues yo no sé si recuerdan que después de esto yo puse otros vídeos donde había incluso alguien, una persona que todavía está por identificar, pero que estoy en ello y lo voy a lograr, lo voy a identificar. Y lo voy a identificar, me está llegando mensajes. Y lo voy a identificar, es que esa persona se esconde incluso detrás de un anuncio, no sé exactamente, en un parking para vigilarme. Y le estoy hablando que eran las 12 del día, si acaso. Es decir, era muy tempranito. Cierto es que esta señora angolana, que se llama Vania, no tengo ningún problema con los angolanos, pero para identificarla, me llevó hasta ese parque que es a las salidas, donde me encuentro con una situación inesperada para mí. Esta señora en ese momento me dijo que ella era una luchadora por Cuba, que ella estaba, que conocía Cuba, que se había enamorado de Cuba. Y bueno, pues lógicamente tú le crees y además te sientes en un sitio donde no es tu tierra, donde no conoces a nadie. Y bueno, pues yo la acepté y me ocurrió eso. Yo, a medida que ha ido pasando el tiempo, viendo lo que voy viendo y atando cabos, lógicamente para mí fue una emboscada. Yo no digo ni que sea chivata ni que no sea, pero desde luego lo que no es, es cubana. Lo que no es, es una persona que le duele lo que nos duele a nosotros. No les duele nuestro dolor, no ha vivido nuestras vivencias, no tiene nuestras fracturas. Y yo, sinceramente, si ella quiere seguir luchando por Cuba, me parece muy bien que lo haga, pero sobre todo que lo haga frontal. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que dice abajo la dictadura, pero depende cómo lo digas. Porque si tú dices abajo la dictadura y lo dices pequeño, desde la sala de tu casa, no, eso a mí desde luego no me sirve. Yo quiero gente que si realmente está luchando, de que si realmente se ha sentido atacado por un cónsul o sencillamente víctima del sistema, que vaya frontal y que haga las cosas y que las diga tal cual son y como merece la dictadura que tenga. La dictadura tiene un tratamiento de asesina, la dictadura tiene un tratamiento de mafia, porque eso es lo único que son, una mafia y punto. Entonces ahora yo les quiero poner lo primero, esa parte de la denuncia, les voy a poner, yo quiero que vayan un momentito y vean el vídeo de Lucio.
Familia, esto tiene que tener una repercusión grande, porque no estamos hablando de una bronca entre cubanos, ni de una pelea entre cubanos, ni de un tirón de pelo entre dos chancleteras. Estamos hablando del personal diplomático, del personal consular que nos están reprimiendo aquí, ¿entiende? Que nos están reprimiendo fuera, que nos están reprimiendo en libertad. Y esas cosas no pueden ocurrir y no podemos permitirlas. Ay, Marilyn, te mando un abrazo grande, mi amiga de la infancia. Y entonces, nada, eso era lo que les quería comentar. Quería hacer este llamado. Lo primero, me quería desvincular totalmente porque veo, escucho, y aunque no quiero hacerme eco de nada porque no me interesa, porque lo mío es la libertad y punto. Y todo el mundo que diga abajo la dictadura, le voy a dar un aplauso siempre que lo diga frontalmente, ¿entiendes? Siempre que lo diga frontalmente. Hay muchísimas acciones acá donde vivimos que se pueden hacer. Yo estoy cansada de fórum, estoy cansada de reuniones, estoy cansada de todos. A esta gente lo que hay que hacerles es que pierdan dinero en todas esas cosas, que en todos los negocios que están haciendo, y lo que hay que hacer es no, déjame utilizar las palabras correctas, lo que hay que hacer es desenmascararlos. Donde haya uno, un hijo, un primo, un qué sé yo, familia de la dictadura en el exterior, lo que hay que hacer es decir, miren, con tu teléfono y con educación, mira, esta persona es fulanito de tal, el hijo de no sé quién, ¿con qué dinero está aquí? Punto, nada más que eso. Eso es lo único que tenemos que hacer. Entonces yo ahora voy a hacer una publicación. Si alguien quiere subir conmigo un poquito, tengo así un poquito de tiempo que puedo perfectamente. Entonces lo que hay que hacer es sacar a esta gente del armario. Sacar a esta gente del armario, sí. Ay, Mari, por supuesto que eso, eso es lo correcto, pero hay que estar aquí un poco tranquilo. Entonces nada, caballero, ya les digo, Cuba exporta la represión. He sido víctima de represión por el consulado de Santiago de Compostela, que me ha intentado callar, que ha intentado callar el camino que nosotros hicimos. Me desligo absolutamente de todo el mundo que estuvo por allí. Bueno, que estuvo por, de todo el mundo que estuvo por allí, no. Me desligo porque allí conocí a gente linda, como son dos chicos de allí de Santiago, que no les voy a mencionar el nombre porque igual no viene al caso, pero bueno, son los que luego me han apoyado, son los que cuando yo he vuelto a Santiago en varias ocasiones han estado conmigo y me han echado una mano. Pero desde luego me desligo de los buenos actos y de la cara única exclusivamente al público. Yo no tengo nada que ver ni con Vania, ni con Angolana, ni con nadie. Yo soy sola y tengo mi equipo de trabajo. Yo tengo trabajo con la gente de Barcelona, que son una maravilla de persona, trabajo con la gente de Murcia, trabajo con los muchachos de Madrid y con esas, con la gente que digo trabajo entre comillas, porque al final esto es un activismo que nos lo financiamos nosotros mismos con nuestros medios. Aquí nadie paga nada. Mira, yo este fin de semana he estado en el Festival de Cannes y lo he hecho con mis medios y porque he querido. He sabido que había ahí un premio para un cubano y desgraciadamente ese cubano no pudo estar recogiendo su premio. Entonces, mira, ahí está Yusil, mira, para que vean. Por acá está Yusil, que es una de nuestra gente de Barcelona, que está dando durísimo también junto con Saide, y todas esas cosas molestan y fastidian. Entonces, nada, yo solamente les quería decir eso. Si quiere alguien subir un poquito conmigo, no hay ningún problema. Tengo un poquito de tiempo todavía. Mira, aquí estoy con un cafecito de después de comer. Así que si alguien quiere venir, que suba sin ningún problema. Lo que pasa es que sí, tengo en cuenta que es muy, muy temprano. Todavía para la gente que está, la patria duele, por supuesto que la patria duele, así mismo es. La patria duele y bueno, pues nosotros vamos a seguir intentándonos por todos los medios quitarnos ese dolor como sea. Miren, yo les voy a decir algo, yo hago un poco de meditación. Yo no soy una persona religiosa, pero sí que soy una persona que me gusta la paz. Y lo que hago, bueno, pues hago un poquito de meditación y todas esas cosas. Si una de las cosas a mí me ha ido bien y me ha servido para sanar, es precisamente esta lucha. Esta lucha para sanar mi alma, para sanar mis rencores, porque son muchísimos, mis frustraciones, porque no se los pueden imaginar, por muchas cosas, porque la dictadura a todos nosotros nos ha cambiado la vida. Nos guste o no nos guste, así ha sido. Aquí ahora me dice alguien que si pude ver lo que... No, Miguel, no sé, no he visto lo que me has mandado. No, lo siento, no lo he visto. Lo siento. Ah, y otra cosa que quiero decir. El otro día, ahí en el Festival de Cannes, es posible que la persona que me estaba llamando tan insistentemente tenía algo bueno que decírmelo. Yo luego estuve mirando su perfil,
Pero miren, a mí cuando yo esté haciendo una directa, por favor no me llamen, porque saben que lo único que pasa es que esa directa se cae. Y si uno tiene algo que decir o algo que enseñar, en mi caso a mí no me gusta hacer una directa como la estoy haciendo hoy desde el salón de mi casa. Hoy ha sido, bueno, pues un día que yo he querido hablar aquí de estos cónsules represores, ¿ok? He querido hablar de estos cónsules represores y para hablar de ellos he querido primero hacer esta directa antes, he querido hacer esta directa antes de publicar lo que voy a publicar ahora. Así que nada, todas las personas que comienzan a llamar, al menos yo no me lo tomé bien porque estaba haciendo una directa, me parecía que era una directa bastante bonita y bastante importante en un sitio con bastante envergadura y que me haya llamado como 15 veces insistentemente, la verdad es que me da mucho que pensar. A mí no me llamen, que yo no respondo Messenger y que yo el Messenger no lo suelo utilizar. Así que por Messenger no quiero nada. Que quiera que me escriba y luego yo le doy mi teléfono y hablamos. Yo hablo todo por teléfono con todo el mundo y no tengo ningún problema. Así que nada, ahora les voy a poner parte de la denuncia y sobre todo les quiero invitar a todos. Caballeros, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No sé de qué manera ni de qué forma. Esto habría que hablarlo entre más personas y a ver de qué manera. Pero tenemos que hacer algo. Primeramente, para que este tipo de conciertuchos, para este tipo de personas que son acuerdos de la dictadura y que vienen aquí a cantar y a vender comunismo, no puedan venir. Tenemos que tener en cuenta que esos locales que los asumen, tenemos que pedir, ver esos contratos, si eso está todo en regla, si está en regla los contratos de trabajo, seguridad social o qué sé yo, lo que sea. Pero desde luego lo que tenemos que tener claro es que esta gente no puede venir aquí con su cara bonita después de estar haciendo todo lo que nos hacen en Cuba, después de los paros que nos dan. Claro, por supuesto, esto es exactamente, cada cubano tiene que hacer su parte, unos tienen que hacer su parte visiblemente y otros invisiblemente, pero desde luego todos tenemos que hacer nuestra parte. El que no quiera dar la cara, pues por favor que me escriba por dentro, que se le mandan los mails de los locales en caso de locales. Muchísimas cosas se pueden hacer para que manden, para que digan, para que manden fotos, para que argumenten que la situación de Cuba no es la que nos está vendiendo esta gente. Ahora el Manu Pineda le ha conseguido, esto ya es el colmo, ahora el Manu Pineda le ha conseguido a esta gente un conciertucho con 20 y poquitas personas ahí arrinconados de mala manera, con unos carteles comunistas tremendos. Miren, por favor, que lo que dan es risa. El Manu Pineda ya no puede hablar del sobrepeso que tiene. Es que ya no puede ni hablar del sobrepeso que tiene. Mira, aquí hay una chica que se llama Débora, que si quieres que sube. Sí, claro, por supuesto, ahora te voy a invitar. Tienes que pedírmelo para poder invitar. Creo que tienes que pedírmelo, ¿no? No soy muy, muy ducha en el tema. Así que, caballero, ahora yo les voy a poner esos vídeos que quiero que vean. Tenemos que seguir frenando todo eso. En un país donde hay democracia, no es para nada delito estar... Marcel, un besazo enorme, tremendo chiquito este, tremendo luchador que me tiene loca, que no me deja dormir. Ahí dándome todo el tiempo, etiquetándome en todo, que yo te lo agradezco. De verdad que sí, tenemos horarios diferentes, pero es fundamental que estemos todos actuando de la misma manera. Esto tiene que ser al unísono. Y entonces lo que les estaba comentando es que no podemos permitir que este tipo de grupos venga. Además, en democracia, perfectamente bien podemos decir, abajo la dictadura, en democracia, perfectamente bien podemos decir, en un concierto, como dijeron los muchachos, libertad para los presos políticos. Por eso nadie te puede agredir. Lo que sí es punible, ¿saben qué cosa es? Agredirte como hizo este cónsul. Este cónsul que está aquí, al que le voy a poner ahora el vídeo, que también me acosó en el Camino de Santiago, pero que no sabíamos quién era y que ya lo hemos identificado, ¿ok? Este cónsul, esta fue la agresora, la que me rompió el teléfono en Santiago de Compostela. Y este otro que está aquí, este cónsul que está aquí, que ahora lo voy a poner, miren también la publicación que ha hecho el doctor Lucio y luego, bueno, pues, la que yo le voy a poner ahora, como se ve claramente, que él es uno de los agresores, y no voy a decir presunto, voy a decir uno de los agresores porque él es el que está captado en primera línea. Y bueno, y desde luego, no voy a decir todo porque todo no se puede decir, ¿ok? Todo no se puede decir porque uno tiene que guardarse cosas porque lógicamente estamos en guerra. Entonces todo no lo vamos a decir, pero lo que tengo clarísimo es que él ha sido uno de los que agredió al doctor Lucio y al doctor Arteaga en la sala Galileo Galilei en Madrid, el día del concierto. Y esta otra que está aquí, que es la agresora de Santiago de Compostela, que por cierto fue para Cuba permanentemente porque no van a estar,
Porque aquí, como hay justicia, entonces aquí ellos enseguidamente para evadir la justicia lo que hacen es que los sacan de España. Entonces ahora nada, si alguien no... Yo pensaba que era conmigo. Dice esa dientuza. Bueno, yo tengo los dientes. ¿Qué te iba a decir? Sí, ahora entendí que es con... No, no, y es verdad que es más que dientuza, es una irrespetuosa. Mira, mi querida Nilda, señora, todos mis respetos para usted. Todos mis respetos para usted, le debo una llamada, me encantaría hablar con esta señora, porque desde luego es una Mariana tremenda y sobre todo desde dentro de Cuba y con la edad que tiene, dando ahí, dándolo todo. Aunque yo creo que todos estamos dándolo todo, familia, hay muchísimas personas que no se ven. Igual hay cuatro caras visibles, por supuesto, alguien tiene que tomar la delantera, pero hay muchísima gente que no se ven, que están ayudando muchísimo, que están haciendo muchísimas cosas por esta lucha. Y a todos, absolutamente a todos, yo los saludo, a todos. Y ellos saben quiénes son, todos ellos saben quiénes son. Acá en España, la gente de Cáceres, la gente de Salamanca, la gente de todos los lugares donde los conciertos han sido cancelados, han trabajado como no se pueden imaginar, mandando mail, mandando información y mandándolo absolutamente todo para que esa gente viera, hola Naida de mi vida, hola, hola, hola. Y entonces eso es lo que hay que hacer. Cada uno tiene una parte que cumplir y yo creo que cada uno tiene que cumplirla. Ahora mismo les voy a poner todo, caballero, los dejo. Yo no sé si alguien quería entrar, a mí nadie me ha pedido. A mí nadie me ha dicho que quiere entrar ni que nada de nada. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Ah, y otra cosa muy importante. Yo no voy a dar directas de este tipo ni en mi casa ni en nada. Porque así ustedes saben que cuando les digo estoy viajando, no me pierdan de vista, saben que viene algo bueno. Yo prefiero que se quede todo así. De todas formas, yo ni soy famosa ni quiero serlo. Yo lo que quiero es luchar y luchar durísimo contra esta gente. Y ve, a ver, dice que ya me has pedido. Pues que no lo veo. Bueno, pero ahora lo voy a ver. Que los que le comentaba es que lo que yo quiero hacer es darle visibilidad a esta lucha en el mundo entero. Ahora mismo estoy en un momento de mi vida que tengo el tiempo para ir y para venir. Y entonces lo estoy utilizando en esto. Posiblemente le estoy quitando tiempo a otras cosas, pero me da igual. Ahora mismo toca esto y es como un llamado. La patria me llamó y yo no puedo decir que no. Así que eso es lo que hay. Deja ver si yo puedo hacer que esta muchachita entre. Vamos a ver. Ta, 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 ta. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Caramba, no me lo puedes... Ay, sí, creo que he podido. Ya te estoy enviando. ¡Hola, mi chica! Bueno, pues un momentito, yo les presento, esta chica es Débora. Esta chica es la única persona que vino, ella y su pareja, fueron las únicas personas que vinieron, que ya por lo menos habíamos tenido algún contacto cuando estuvimos en Santiago de Compostela. Todo lo demás que sucedió allí, lo supe en aquel día y lo conocí en aquel momento. Débora, cuéntanos, Débora. Sí, todo fue muy espontáneo. Realmente nosotros fuimos para allá porque, bueno, sabes que soy astróloga, soy sanadora, y fue como una vez y me dijo, no puedes dejar a Habana sola. Y salimos para allá el mismo día, dejamos aquí todo arreglado y nos unimos a ella. Era la primera vez que yo veía a Habana personalmente porque no la conocía, la veía por las redes. Lo que sí teníamos comunicación a través de amistades en común, muy poca, y le contacté y nos encontramos allí. Fue un momento y fue un día especial, fue un día donde nosotros, por lo menos yo, me di cuenta del nivel de engaño que se vive en Europa con respecto a la situación de Cuba, el nivel de adoctrinamiento que hay en sentido general ahora mismo en el mundo, con esa polarización de que como mismo mucha gente le va a un lado, hay mucha gente que repite que el comunismo es lo máximo sin haberlo vivido ni un instante. Y todos los sucesos que ocurrieron, bueno, no me voy a repetir porque ya Habana nos lo ha recreado y miren todo lo que ha sacado a la luz, que es como siempre decimos, todo lo que estamos haciendo ahora, aunque no veamos la libertad de nuestra patria, de nuestros hermanos, bien, ya es necesario dar estos pasos para que a futuro las cosas se puedan concretar. Absolutamente. Nosotros ahora tenemos en nuestra contra
El discurso manido, como le puse a Israel Rojas, personalmente le escribí, el discurso manido de que nos paga el imperio, de que somos odiadores, de que somos cuatro gatos. Yo pienso que en Cuba hubo un antes y un después del 11 de julio. Muchos de nosotros antes del 11 de julio hasta creían en buena fe, en mala fe. Muchos a lo mejor no. Muchos otros no eran, no se habían dado cuenta de la cantidad de realidades crudas que esconde el régimen cubano. Y fue después del 11 de julio que lo vimos en vivo, todo lo que pasó y luego cómo lo maquillaron, que muchos de nosotros se nos despertó el mambí que teníamos dormido dentro. Por Y un supuesto, poco los que ya sí. estábamos haciendo ese trabajo, nos lanzamos con mucha rabia y los que eran como que no me interesa hablar de política se dieron cuenta que todos rige sobre ese eje, porque que tu familia no tenga un medicamento, que tu familia no tenga electricidad, que tu familia no tenga alimentos, que tu familia no tenga libertad de movimiento, tiene que ver con que hay un sistema que es el gestor del país y es política. Y nuestra Absolutamente. misión ahora es, con todo el respeto, demostrarle a los de adentro que están abducidos, están adoctrinados, están engañados, no los podemos obligar a que piensen y nos comprendan porque no han vivido otra realidad que no sea esa prisión y esa miseria, es a través de nuestras acciones individuales, haciendo uso de la civilidad, de los valores, de los principios del respeto que allí se ocuparon de castrar. Y haciendo uso Absolutamente. de la libertad que nos da vivir en democracia, de desmantelar todas las patrañas y las mentiras, porque ayer estábamos detrás de Buena Fe en Cáceres, yo no salí para Cáceres así, porque dije, no voy a ser objetiva, pero además, ¿dónde están los cubanos de Cáceres? ¿O todos los cubanos de Cáceres son comunistas? No lo creo, porque yo tengo un dato, aquí hay miles de cubanos ahora mismo en España que han entrado por diferentes vías pidiendo asilo político. Ningún cubano que esté aquí desarraigado, que dejó su tierra, que dejó su casa, que vendió todas sus propiedades, que salió de su vida y de su entorno, puede sentirse feliz y orgulloso de la Por revolución. supuesto. Ni puede venir aquí a decir yo soy PSOE, yo soy Podemos. Al contrario, vienen Eso. traumados de lo que el socialismo es y todos están dispersos por España. A lo mejor muchos no se quieren meter en problemas de política, pero es que son testimonios vivientes de Pero lo que es además, Cuba. Débora, además te digo, si estas personas lo que han pedido ha sido un asilo político, No, yo lo siento muchísimo. hay que ser Si no han sido coherentes. prisioneros. Si no han sido reprimidos y si todo esto, primeramente no pueden pedir un asilo político. Y yo como cubana, y eso lo estoy viendo en las asociaciones y en los grupos que tienen la gente en Italia, que están saliéndole al paso a este tipo de personas, porque lo que no se puede hacer en un país donde vivimos, el país que nos ha dado todas las oportunidades, es permitir que esta gente venga a cobrar, sabrá Dios, qué ayuda y que luego no apoya absolutamente nada de la libertad de su país, de donde se supone que se fueron, huyéndole a una dictadura, pero que luego llega al buen vivir. Y efectivamente, en cuanto tengan un poquito de ahorro, se regresan a Cuba a vivir del cuento. Pues entonces yo, sinceramente, el cubano que esté en esa situación, yo prefiero no saberlo, porque si lo sé, yo lo voy a denunciar, porque estas son cosas que no se pueden permitir. Si usted salió de Cuba hablando de que usted le huye a una dictadura y ha cruzado 70 fronteras y como bien tú dices, vendiste tu casa, vendiste todo, tú no puedes llegar aquí luego y decir que a ti la política no te importa para poder regresar. ¿Me entiendes? De eso nada, eso desde luego que no va a poder ser. Eso no lo vamos a permitir. Así que la gente en Italia está trabajando mucho. Está este chico que se llama Adrián Rubio, que ha cruzado muchísimas fronteras y que lo ha pasado verdaderamente mal. Bueno, pues este muchacho tiene una lucha campal contra este tema y yo creo que es un tema fundamental de abordar porque exactamente las personas, estoy tomando un cafecito, las personas, me estaba quedando ahí medio dormida, las Sí, personas que súper. están saliendo de Cuba están pasándolo malamente, pero luego tienen que decir, en Cuba hay una dictadura, tienen que apoyar eso. Así que desde luego que estamos en sintonía, yo creo que en todos los puntos, mira, yo pienso incluso que las personas que estamos frontal, que las personas que única y exclusivamente queremos libertad para Cuba. A mí, por ejemplo, la política no es algo que a mí me guste. Yo no me voy a dedicar nunca a la política porque yo tengo otras cosas. Yo tengo muchísimas, tengo muchísimos proyectos abiertos. Ahora yo me he tomado un tiempo que estoy sin hacer nada, pero ustedes van a ver que tengo muchísimas cosas buenas y bonitas por sacar. Yo soy una persona creativa y yo tengo que sacar cosas creativas que son las que
las que a mí me hacen sentirme bien. Entonces, no me voy a dedicar nunca a la política, pero la persona que quiera realmente echar una mano para la libertad de Cuba, puede hacerlo, puede unirse a nosotros, puede todo, de todas las formas, todo el mundo puede aportar algo. Algunos visibles, otros invisibles, pero todo el mundo puede aportar algo. Entonces, eso tenemos que tratar de aunar fuerzas para que todo el mundo se junte Se con hace nosotros. necesario porque solamente va a ser a través de nosotros que estamos en libertad quienes vamos a ayudar un poco a abrirle la mente a los que están dentro. Y Sí. eso es diario con nuestra familia y no hay nada más hermoso que ser coherentes. Lo que nos ha llevado hasta este punto a la humanidad y a Cuba es que hemos aprendido a vivir en doble moral, que hemos perdido valores, que hemos perdido principios. Hablamos mucho de Martí, pero no somos Martí. Y tenemos que aprender a que a veces más vale hacer lo correcto Sí, y no lo sí. que más nos conviene. Y a veces vale más apretar un poquito a la familia y hacerles saber que ustedes no pueden estarse haciendo cargo de cosas allí dentro, por mucho que la familia pese, porque están alimentando al monstruo de siete cabezas de allí, y mucho más los están invalidando a ellos de su capacidad de crear, de su capacidad de saberse que han venido a ser los que tienen que sacar adelante su vida individualmente. En tu ciudad, en tu comunidad autónoma, donde vivas, acercarte, estar pendiente, transmitir un mensaje que sea el idóneo. No hace falta, como decimos, agredir, no hace falta agarrar a nadie por el cuello, desde Pero el si es que respeto, los agresores son respeto ellos. a todo. Y frontal o no, como digo, aquí no todos necesitamos estar colgados en una página ni estar saliendo al adelante. Hay No, mil y no, una pero maneras cuando yo de digo, no, generar no, el pero espera. cambio. Porque el tema de Cuba, ya lo digo, es una urgencia. El Por futuro de la supuesto. humanidad está ahí, es Pero la llave mira, que déjame todo aclarar por disco. algo. A ti te oigo muy bajito, muy bajito. ¿Sí? Muy bajito. Mira, déjame aclarar algo. Cuando yo digo frontal, ¿sabes por qué? Porque hay muchísimas formas de luchar, pero también hay muchísimas formas de hacer perder el tiempo. Lo sé. Incluso te hablo de personas que son visibles, pero que te están haciendo perder el tiempo, que si vamos a llamar a las madres de los presos para que nos cuenten su vida. Señora, las madres de los presos ya nos han contado su vida 70 veces. Amplifica su denuncia de otra manera. No sé, es que hay muchísimas. Ay, se fue. Bueno, no importa. Hay muchísimas cosas que hacer. Alguien aquí preguntó que qué cosa era, que dónde está la coherencia. Pues la coherencia está en sentir, en pensar y en hablar el mismo idioma. Esa es la coherencia. Si tú piensas, tú sientes y tú hablas el mismo idioma, puedes estar completamente convencida de que ahí está la coherencia. Y eso es lo que tenemos que hacer los cubanos. Hablar lo que sentimos y decir lo que pensamos. No hay más que eso. Caballero, me alegro muchísimo de que hayan estado aquí todos conmigo, incluso de que haya subido Débora, que es una campeonzota. Les repito, yo quiero, por favor, que ahora vean la publicación que voy a hacer en este momento. Me refiero aquí a esta persona. Esta publicación va a ser para esta persona. En concreto, aunque esta de carambola le toca, estos dos represores han estado en Santiago de Compostela. Esta fue la que me rompió el teléfono, la que me dijo apátrida, la que me dijo gusana, todas esas cosas, y la que ahora mismo está en Cuba de manera definitiva. Ella, ahí la tienen, se llama Yaima Martínez Millán, ex cónsul de Cuba en Santiago de Compostela. Y esta otra persona que está aquí, como pueden ver, que se llama Ulises Enrique Olivo Oliva Suárez. Este otro cónsul agresor es el cónsul que agredió en este caso a mis amigos los médicos Lucio y Arteaga. Bueno, pues esta persona, además del vídeo que acaba de poner Lucio, yo voy a poner otro vídeo ahora mismo, que ha estado todo el tiempo guardado en mi teléfono, donde voy a poner esta denuncia que hice en su momento en Santiago de Compostela, donde menciono que esta persona, bueno, que esta persona no, porque en ese momento no lo sabía, pero sí menciono que hay alguien que nos persigue, que me pone un teléfono, que pude coger esa, a través de alguien que iba grabando, porque como les dije, yo venía contenta con nuestros certificados. Y en ese momento yo no venía grabando, yo venía pues hablando con Lucio, abriendo los sobres de los certificados, toda esa serie de cosas. Y si no saben los
certificado. Espera, que se lo enseño un momentito, pero no me cuesta nada. Un segundito. Y así saben de lo que estamos hablando. Miren, hablo de estos certificados que fueron otorgados cuando hicimos el Camino de Santiago. Estos certificados, tengo dos, ahora he cogido uno, pero tengo dos, fueron otorgados, bueno, pues el día que veníamos con estos certificados, todos contentos, todos felices, Lucio y yo caminando, la verdad es que no nos dimos cuenta y no veníamos grabando porque uno no está en alerta todo el tiempo. Ariel, te mando un saludo enorme para ti. Y entonces nada, nosotros no veníamos atentos a estar grabando nada, pero da la casualidad que alguien por atrás, yo lo escuché que sí estaba grabando porque es el Día Grande de Santiago de Compostela. Nosotros veníamos única y exclusivamente contentos porque sabemos que estuvimos fuera del Vaticano y que nadie nos hizo caso, de hecho no nos dejaron entrar. Y entonces ese día pudimos lograr dos certificados como este que si pueden ver ahí dice Cuba 25 del 7 del 22. Uno para el pueblo de Cuba que quiere un cambio y el otro para los presos políticos. Con lo cual, veníamos contentísimos de haber logrado que nos hubiesen otorgado esos certificados y sentí que alguien, sentí el acoso de esa cámara en mi cara, de esa persona que yo en ese momento no lo había podido identificar, pero sí que dejé en la denuncia que me había sentido acosada por alguien. Como podemos ver, en todas las cosas extrañas que nos ocurren, siempre está la mano peluda de la dictadura. Ahora mismo, yo que tranquilamente me guardé aquel vídeo hace casi un año, ahora mismo acabamos de saber que esa persona que nos acosó en la calle es el cónsul que agredió a Lucio y a Emilio en Madrid. Con lo cual, todo tiene una relación. Ahora mismo les voy a poner el vídeo, les voy a poner parte de la denuncia y por favor no se olviden de esas caras y recuerden que Cuba exporta la represión, que estos son los cónsules violentos de Cuba, Santiago de Compostela y Madrid. Y todo el mundo que sí que quiera dar la cara y pase por el consulado de Cuba, en cualquier lugar que esté, que pase y que se los diga, Cuba exporta la represión. No hay que decirle a nadie malas palabras, no hay que decirle nada, no hay que ofender a nadie, hay que decir las verdades. Y las verdades son que somos todos víctimas, que todos estamos fracturados del comunismo y que todos tenemos que poner un granito, visible o invisiblemente, pero caballero, hay que unirse y hay que accionar. Así que nada, les mando un beso, les saludo a todos, les saludo a mi querida amiga Eloísa, que es una campeona, que mira, Eloísa me acompañó al juicio que tuvimos el día 16 de febrero, allí en Santiago de Compostela, donde obviamente nos dijeron que la... Ah, mira, que dice que... Ana, ponlo para desenmascarar a todos esos sinvergüenzas. Sí, sí, aquí lo voy a poner y quiero que se vea quiénes son. Quiero que se vea quiénes son. Por supuesto que sí, esto es importante. Así que, nada, vamos a seguir. Bueno, pues yo saludo a Ana María. Voy a saludar un poquito ahora a todo el mundo, que la verdad es que nunca lo hago, porque siempre estoy a Berta también, Amanda Guerra, bueno, a Jaguar Junglas, bueno, ese dice que estaba por Madrid, pero también tremendo saludo, quiero saludar a todos, mira, a Teresa Lima, Tere, que te mando un abrazo muy grande, que también eres amiga mía de Ni Se Sabe Los Años, y aquí, Cubanaza, todo el mundo dando lo que puede, familia, todo el mundo dando lo que puede. Bueno, pues ahora les voy a dejar, solo quiero que compartan, porque eso es fundamental. Miren, sabemos que nuestros perfiles están monitoreados por ellos, que ellos saben, pues yo quiero que ellos sepan que existe un vídeo y quiero que lo vean, y quiero que ellos vean que existe un vídeo, no, que existen dos vídeos donde implica de forma frontal aquí a este individuo, que tenemos aquí, es decir, está implicadísimo y tenemos las pruebas de que exporta la violencia. Así que aquí está. Esta persona es un cónsul violento y esta persona tiene que estar en las redes de la forma de lo que es. Lógicamente también sabemos que los van a sacar de España posiblemente, como han hecho con... Y como la justicia es lenta, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego que se sepa que estos cónsules son cónsules violentos.
Familia, les mando un beso grande, les mando un abrazote enorme. Saludo a Gapito, saludo a todo el mundo. A ver a quién está por aquí, a Elo, a Eglis. Los saludo a todo el mundo. Un beso grande de Patria y Vida. Vamos a seguir dando guerra. El concierto de Buena Fe, que lo haga. Mira, aquí está el médico Ruano. Ruano, ¿quieres subir 2 minutitos conmigo? Si quieres subir, dímelo y te subo, que tú eres uno implicado porque Ruano es de nuestro equipo de trabajo. Y él, vamos a ver si puede. Voy a ver si te puedo invitar, si te puedo invitar. Vamos, mira, aquí lo tengo. Vamos para allá. Enviar invitación. Ya estás invitado. Ya estás invitado ya. Además, Juano, que es mi querido amigo de Santa Clara, que también es de Santa Clara. Querido, ¿qué tal todo? Muy bien, gracias a Dios, viéndote con esa explicación tan explícita de las realidades que están pasando hoy y de lo que trabajamos en equipo para eso. Así es. Así mismo. Yo creo que este tipo de vídeos, Ruano, son vídeos que se tienen que viralizar, que la gente vea. Es que no estamos hablando de, qué sé yo, de la diosa con la papaya de 40 libras, que también está genial. Estamos hablando de cónsules, estamos hablando de personal diplomático que se supone que tiene que tener una educación, unos comportamientos, una pasividad, y entre otras cosas, y son personas que vienen a agredir porque piensan que están en la jungla de La Habana, de Santa Clara, de Guanabacoa, de Santiago de Cuba y todo. Entonces yo creo que es fundamental que compartan mucho, mucho, mucho el vídeo de Lucio, donde se ve clarísimo, que compartan el vídeo que voy a poner, donde se ve clarísimo también. Y bueno, como ya les había dicho antes, hay cosas que no se han puesto, que no se van a poner, pero que llegará el momento en que salgan a la luz, porque uno también tiene que guardar alguna prueba que pueda servir. Nosotros no sabemos si la sala Galileo Galilei va a aportar las grabaciones que tiene por las cámaras que tiene en el interior del recinto. No obstante, gracias, gracias, gracias a las personas que dentro del concierto, ese tipo de personas, es de las que estamos hablando ahora, son Patria y Vida y ayudan y favorecen y están favoreciendo para que esta situación se aclare.